Nicaragua, a través de su proceso de cambio, debe de experimentar un relevo generacional en donde los jóvenes deben participar activamente en busca de un país democrático, dijo la líder estudiantil Zaida Hernández. Por supuesto, es que Nicaragua es un país altamente joven, por lo que obligatoriamente los jóvenes, la juventud campesina de los partidos, de los barrios, debe de estar de una manera activa en estos espacios, en tomas de decisiones. Ya no podemos permitir que nos sigan utilizando como carne de cañón, porque somos la patria pensante, somos los que vamos a traer todos estos cambios tan anhelados para nuestro país. Recordemos de que Nicaragua, a partir de la crisis del 2018, viene sufriendo procesos de transformación, lo que esto implica cambio en todas las instituciones. No solamente queremos un cambio de presidencia, queremos un cambio del sistema, lo que quiere decir que dentro de estos también están los partidos políticos, que siempre han generado un sentimiento, yo lo he dicho, de las tres I, insatisfacción, inseguridad e ira a la población joven, y en eso me siento yo identificada por todo lo que han vivido o lo que nos han hecho vivir conforme a la historia de la política tradicional, de corrupción, de pactos, y lo que nos tiene sumergidos en esta dictadura. Si los partidos políticos quieren contar con credibilidad y aceptación de parte de la población, de los que no hemos votado hasta la fecha, he sido una joven de que no he participado activamente antes de abril 2018 en política y nunca he votado, por lo cual ahora estoy esperando una estructura nueva donde nos sintamos identificados y tengamos confianza para ejercer nuestro derecho al voto y que ese Estado de Derecho de que todos estamos anhelando pueda vivirlo Nicaragua en las próximas elecciones. Nicaragua es un país con una población estimada de 6 millones de habitantes, donde la mayor parte de la población es joven. Alrededor del 60% es menor de 25 años de edad. Cabe destacar que el 51% está constituido por mujeres. Para Noticias 12, Castalia Zapata.